Miren esto, deliciosos granizados de mango preparados en la puerta de tu casa. Sí es posible. Por eso, hoy en Emprendedores te quiero presentar la historia de Alfredo y Helen, un par de emprendedores que te ofrecen este delicioso producto. Yo vi esto, se me antojó. Bueno, mándase la granita a Cartagena que lo compré. ¿Y cómo empezaron? Empezó al inicio porque a mí me encanta el mango y en uno de los intentos de mi esposo por complacerme, que si fuéramos novios, pues él vio como una receta o algo así y pues un día intentamos hacerlo, lo hicimos como un prototipo y estábamos en mi casa. Lo hicimos, decidimos como darle a probar a mi abuela, a mi tía, a mis primos que estaban ahí reunidos todos y pues les encantó. Y pues ahí empezamos con la primera foto, la publicamos en el WhatsApp que teníamos en ese tiempo para manejar personal y ahí empezaron a pedir a los amigos de él, los amigos míos. De momento manejamos el domicilio, servicio a domicilio a un súper bajo costo comparado con los que tienen los demás emprendimientos, pues los de nosotros es un bajo costo porque nos enfocamos en que los clientes disfruten el producto que nosotros ofrecemos más que el dinero que van a pagar por el domicilio. Nosotros estamos recibiendo pedidos a todas las horas del día para entregar el mismo día hasta las 3:30 de la tarde. ¿Y qué productos ofrecen? Bueno, nosotros ofrecemos variedad de productos. Prácticamente lo que se le antoja a nuestros clientes, desde lo que son granizados de mango, picadas, ya sea de frutas ácidas, frutas dulces, lo que se me... ¡Ay, yo vi esto! Se me antojó. Bueno, mándase la granita a Cartagena que lo compré. Pero el que más vende, el que más le encanta a nuestros clientes es el granizado de mango. Siempre lo piden para fiestas, en grandes, pequeños, del tamaño que tú quieras, la cantidad que tú quieras. El granizado de mango es nuestro producto estrella y el mejor que yo puedo decir, tómeselo hasta 10 veces. Que te va a gustar las 10 veces que te lo pongas. Salen todos los días a repartir sus productos en su moto. Como te dije, hasta la puerta de tu casa van y te los preparan. Y en cuanto a precios, baraticos, 1.500, 2.500 y el más grande cuesta 5.000. ¡Económico! Le hacen queso cachado con sal y pimienta. Si quieres tajín, también se la agregan. Ey, aquí estamos por lo clásico. Mango en cubitos, sal y pimienta. Aparte de eso, le echan su toque de limón, que esto no puede faltar. ¡Ay, papá! Aquí viene la parte más importante, el granizado de mango. Que hacen lo posible para que ese vaso se llene. Y como corona de este pastel, sus conchas de mango respectivamente. Esto no puede faltar. Mira, todo ese pocotón. Y por 5.000 pesos, papi. ¡Ey, baratico! Toque final con sal y pimienta y quedamos en medio para probar esto. Desde que tú pruebas esta vaina, quedas como yo, enamorado. Por eso decidí hacer este video para ustedes. Porque es algo que ustedes sí o sí tienen que probar. Desde el momento que probé este granizado, señores, prácticamente una adicción. ¡Qué delicia! Pues gracias a Dios, actualmente nos está yendo bien. Nuestra página está teniendo un crecimiento bastante rápido. Se ha demostrado en los eventos que tenemos. Estamos en boda, en cañero, en grado, en las fiestas de las empresas, en las fiestas de fin de año. Estamos en todos los lugares que nos inviten, ahí estamos nosotros. Y gracias a Dios, pues a través de este negocio, de este emprendimiento que he tenido junto a mi esposa, hemos adquirido nuestras cositas. Nos casamos a costillas de granizado Cartagena, hemos viajado a costillas de él y pues estamos aquí dándola con todas. Gracias a Dios, todas las cosas se nos dan, todo gracias a su favor, él siempre nos bendice y esperamos que más adelante sigamos brindándoles sabor a sus vidas, complaciéndolos día a día y que Dios nos acompañe hasta donde él permita que. Bien, familia, de esta forma nos despedimos de Granizados Cartagena. En un comentario te voy a dejar los números telefónicos de ellos para que te comuniques y pidas el tuyo. Y no siendo más, como siempre te digo, vive, ama, ríe y goza, que la vida es una sola. Nos vemos en la próxima, papá.